Bienvenidos a Construye tu Startup. En este capítulo vamos a recorrer todas las etapas del Design Thinking a través de un caso práctico con una aplicación real. Supongamos que queremos aportar soluciones en el sector de la apertura de puertas, con la creación de un producto novedoso que pueda ser utilizado tanto en la apertura de viviendas como en locales y oficinas. A nuestro producto lo vamos a llamar Wopen, nombre totalmente ficticio e inexistente en el mercado. Haciendo un repaso por este método, sabemos que está basado en las habilidades y en las capacidades de los diseñadores para desarrollar productos desde una perspectiva de diseño. Y que se trabaja en 5 fases: empatizar, definir, idear, prototipar y finalmente evaluar. En la primera fase, el objetivo principal es conocer y entender a los usuarios en su propio entorno cotidiano. Para ello, hemos observado a diferentes usuarios cómo realizan la apertura de las puertas de acceso a sus respectivas casas o lugares de trabajo. En viviendas comunitarias, abriendo el portal y después su casa. En viviendas particulares, con apertura de garajes, verjas, puertas de acceso exteriores y después puerta de acceso interior. En oficinas y locales comerciales, con apertura de cierres metálicos y puertas de acceso. Y hablando e interactuando con ellos, obtenemos qué problemas se encuentran diariamente, qué necesidades tienen y cuáles son sus deseos, es decir, cómo les gustaría que se abriesen las puertas. Los usuarios de las comunidades de propietarios nos comentan los siguientes problemas. Tienen que usar diferentes llaves para acceder a casa y hay que llevar un llavero que pesa y ocupa espacio. Tienen que abrir al menos 2 puertas, una del portal de la calle y la otra de la vivienda. Por cada persona que habita la vivienda, hay que realizar una copia de esas llaves. Como necesidad, quieren aumentar la seguridad del acceso y su deseo sería poder abrir algún día las puertas sin necesidad de llevar llaves encima. Los usuarios de viviendas particulares destacan los mismos problemas y además nos indican que tienen que realizar un uso combinado de llaves y mando a distancia para aperturas de puertas correderas o elevadoras. Además de aumentar la seguridad, necesitarían tener un único mando o una llave para todo y comparten el mismo deseo anterior. Respecto a la apertura de oficinas y locales, sus problemas se centran en la pérdida continua de las llaves. Cada persona con acceso necesita tener su copia y además no saben quién accede ni en qué horario se produce. Sus necesidades van dirigidas a aumentar la seguridad, poder cerrar las puertas desde dentro del local y reducir el mantenimiento por deterioro de las cerraduras y las verjas. Su mayor deseo sería un sistema sin llaves que permitiese limitar y controlar los accesos en determinados horarios y a diferentes personas. Partiendo de estas premisas y con el conocimiento de los problemas y necesidades de los usuarios, podemos plantear diferentes ideas y posibles soluciones desde la visión de diseño, que aportan valor a dichos usuarios. Una única llave o mando para abrir todas las puertas de acceso. Una única llave para todos los usuarios de una misma puerta. Controlar y limitar el acceso por persona y horario. Sistema seguro de apertura que no pueda ser perdido o robado. Apertura o cierre desde fuera y desde dentro. Cerradura que soporte inclemencias y desgaste. Que no exista llave para abrir o cerrar. En la fase de definición, desde las posibles soluciones que hemos planteado, filtramos las que pueden ser más innovadoras precisamente porque ofrecen algo diferente a lo existente en el mercado, con nuevas perspectivas y que solucionan esos problemas que hemos detectado. En nuestro caso práctico, se plantean como soluciones innovadoras la creación de un mando para todas las puertas y usuarios de una misma vivienda o un local comercial, un sistema que impida apertura por horario desde fuera o un sistema de apertura sin mando ni llaves. Se trata de enfocar las soluciones desde nuevas perspectivas que supongan una novedad o una mejora sustancial de lo que existe en el mercado de las cerraduras. En la etapa de ideación, el objetivo es generar el mayor número de opciones posibles en base a 2 premisas básicas. No quedarnos con la primera solución que se nos ocurra y eliminar juicios de valor.
Partiendo de las soluciones innovadoras de la fase anterior, se generan todas las opciones posibles que se nos ocurran mediante tormenta de ideas. Recordad que no debemos filtrar o aplicar ningún juicio de valor. Todas las opciones que surjan, por muy descabelladas que sean, han de tenerse en cuenta en esta fase. Como resultado, obtenemos diferentes soluciones con más o menos visión de futuro. Desarrollar cerraduras con acceso mediante teclado de acceso, mando a distancia, dispositivo inteligente, ya sea tarjeta o pulsera con chip incorporado para lectura por contacto, lectura de huella dactilar, a través de una aplicación instalada en nuestro móvil, lectura del iris o del globo ocular, acceso mediante nuestra voz, lectura biométrica de la cara o por control mental, enviando una orden desde nuestro cerebro. Como vemos, algunas soluciones son más conocidas y otras nos pueden sonar a ciencia ficción, pero precisamente se trata de eso en esta etapa, de no filtrar y aportar la mayor cantidad posible de opciones. En la siguiente etapa, lo que hacemos ya es transformar las ideas en realidades, es decir, prototipar. Sobre las soluciones visionarias, aplicamos las tecnologías disponibles, factibles y que están a nuestro alcance para crear lo que será el prototipo de la solución. Es aquí donde desecharemos las soluciones visionarias que no puedan ser tenidas en cuenta por la tecnología existente en el mercado, para quedarnos con la solución real y tangible de nuestro prototipo. En nuestro caso práctico, para nuestro primer prototipo no es necesario que construyamos la cerradura definitiva y toda una aplicación móvil para su control. Bastará con crear, por un lado, una aplicación muy sencilla en la que podamos utilizar el altavoz mediante una orden ya pregrabada, el lector de huella y el teclado de nuestro smartphone. Y por otro lado, contar con un chip de lectura RFID a distancia vinculado a nuestro smartphone, de tal forma que al emitir una orden desde la aplicación, mediante voz, leyendo la huella o introduciendo un PIN, este chip nos muestre el estado de abierto o cerrado. Lo importante en esta etapa no es tener un producto final cerrado, ni mucho menos, con un acabado bonito, listo para ponerlo en la tienda para su venta. Aquí lo que importa es tener algo para poder enseñar y validar con los usuarios, sin que ello suponga una inversión importante, incluso si está hecho de cartón, de plastilina o impreso en 3D. Imaginemos que los usuarios que lo prueban nos comentan: ¿qué ocurre si no tengo móvil o me quedo sin batería? ¿O si se va la luz de casa o del local que alimenta la cerradura? ¿O cómo puedo yo limitar los accesos a mi vivienda o local? Todas estas observaciones las hemos de tener en cuenta de cara a incorporar mejoras en lo que será nuestro producto futuro. Con todo ello, planteamos lo que es nuestra solución definitiva. Es muy importante entender que el Design Thinking nos permite llegar a una solución de producto. No quiere decir que el resultado sea la construcción del producto real. Esto lo haremos con las otras herramientas que veremos más adelante, como Lean Startup y Producción Ágil. Lo que se pretende es obtener una solución de producto real y validada con los usuarios, para después comenzar su construcción y su fabricación. Os animo a compartir todas las dudas y consultas que tengáis a través de mi correo electrónico. En el próximo capítulo veremos un caso práctico relacionado con un servicio en lugar de un producto. Y recuerda, solo fallas cuando dejas de intentarlo. Hasta la próxima semana.